Du hast die Organisatorerhöhung bekommen. Das war die erste in 10 Jahren. Hey Leute, hier ist DJ Dan. Und ich muss euch was beichten. Ich habe die Regierungsstrategie gefragt, ob ich heute zum Frühstück über Eier oder einen Haferflock zu mir nehmen sollte. Sie hat mir geantwortet, ich soll das Frühstück komplett ausfallen lassen, den ganzen Tag über Wetter. Und dann dachte ich mir, also ich muss sofort zur Arbeit. Ich war können mich allerdings berichten. Und wann, als ich gerade, dass ein weiterer Meteorit mitten in ein Farmhaus in Kansas eingeschlagen hat. Vielleicht war die Idee mit dem Wetter nicht so doof. Sí, se me está metiendo el ganador continuamente solo. Bienvenido, Scar. Es complicado de pronunciar, la verdad que sí, Ander. Hostia, tío, pues no sé qué le está pasando. No sé si es cuestión de temperatura o qué mierda pasa. He puesto aquí un monitorizador, a ver. Muchas gracias por el follow, Skarchak. Que eso no es un hombre Under Troll. Cuando destruyo y están haciendo banco o algo así. Madre mía. A ver, temperatura 76 grados, no está mal, 81, pico máximo. ¿Me lié con lo del Arma 3 y el Pop Life? ¿Son juegos distintos o cómo no? No, Arma 3 es el juego base y Pop Life es un mod dentro del Arma 3. No hagas caso a Dander porque te va a trolear. No son juegos distintos. Es una modificación sin más. Voy a ponerme las radios.
con mod, hombre, con mod, es un roleplay, si te gusta el roleplay, el Arma 3 juego base es de batallas de guerra, este es un roleplay. A ver, como decía Bravo. Y soy Z10. Winston para Marcelo por otro adicional. Sí, estoy yendo a buscarte, Winston. Madre mía, se me ha reiniciado el ordenador entero ya dos veces hoy, tío. Estás por el campo, ¿no? Ahí te veo. Conduce, porfa, tío. Voy a ir mirando las temperaturas del ordenador, no sé qué le pasa, tío. Mañana le cambio la pasta térmica al procesador. Encima a mí. A mí también se me quedó trabado en un momento. Como se espera, te cayó. Espera un momento, estoy mirando a ver una cosita, ¿vale? Vale. Prueba de radio. 5 de 5. Informamos que los primos de los integrantes del Meta nos salimos de servicio. D4. Buenas noches. Vamos a tardar un poquito que estamos recogiendo las armas. Vale, ya está. Mañana le pego una limpieza al ordenador, tío. Cuando bajamos al este, al detenido en cárcel, dejo las cosas en el coche. Como si tuviera algo, o sea, tiene. Ya ves. Hostia, pues sabes lo que voy a hacer, ¿no? Coger las vendas. La grande, la mochila grande. Bueno, oh, eso no. No, bro. También. Hombre, no. Cuidado que se te duplica, A ver si la agarras y tienes la otra. Se te duplica, digo, te desaparece. Oh, me ha desaparecido todo, tío. ¿Qué te lo he dicho? No, pero todo lo que tenía dentro de la mochila. Me cago en la puta. Sí. Ahora vamos para. David elija, dice, hijo puta. Dice, no, porque estoy en el directo y está diciendo uno que cómo entrar, ¿vale? En plata plomo. Y le dice el Ander, sigue la guía, pide ayuda por el soporte. O a David elija 24-7 entre 7. ¿Os apetece ir un ratito en Meta? Como usted lo vea, si lo cree necesario, desplegamos David 70.
Pues venga, Antoniete. D4, alfa de camino a comisaría Metrópolis. Sé, o le meto más ventiladores al ordenador o algo, yo qué sé. A mí a veces... Es que se me ha reiniciado dos veces. Bueno, al final también se tuve problemas, pero no sé, es como que... A mí lo que me pasa con el PC es que hay días que se calienta demasiado cuando abro el Arma 3. Ya, pero... Para mí es el Arma 3 el problema. 80, ya, pero nunca me había pasado. 80 grados no es mucho, o sea, es normal. Cuando estás ahí a full con el ordenador. G2A. G2A está en gaming, tío. ¡Hostia! ¡Hostia! H50 informa de que un helicóptero acaba de petar. Así por la carrijo, han sido dos. ¿Dos? ¿Dos? G11 por la zona, vamos a ver qué ha pasado. Hombre, que estaban volando así como quería, pues. Yo no lo vi. Han habido sobrevivientes. Yo lo he escuchado. Yo justo me puse la tabana porque me peta mucho el ruido de Leli. Vamos, comisario, que me compre las cosas. Aquí en el almacén, no sabemos si hay más. Por favor, venir una patrulla para aquí. Ahora vengo. El individuo que está inconsciente aquí, uno del helicóptero, va con un arma larga en la espalda, fusil de asalto mismo. Con mirilla larga y todo. Con por 25. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Estamos, tío. ¿Qué tal, Kitty? ¿Qué pasa, tronco? Pues esa arma hay que quitársela. Antonio, piloto yo, Sí, pero nada, ya he terminado. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Va con un PSG en la espalda a revisar la zona si hay más supervivientes, porque esta gente no va armado con pistolitas. ¿Con PSG, loco? ¿Dónde? Repito, perdona. Que el que tenemos aquí va con un PSG en la espalda, con una mirilla por 25, a revisar la zona si hay más supervivientes con armas. Vea. Vámonos. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Para qué vas a ahorrar tú? Venga, te ponen de vuelta. David 70 en el aire y operativo. Vamos allá al almacén. Vale. Un aviso. Un aviso. Vale. What? Me tengo que fijar si tengo un móvil entonces. No, si no ha salido ningún aviso, pero es el aviso de antes del fusil. Que igual vamos para allá a hacer los perímetros. Por si acaso. Visto que va un coche para allá, métete por aquí.
¿En serio? ¿Está negro? Ah, el coche rojo cacaron, creo. Hay que... Joder, habría que... hay que guardar el coche y volverlo a sacar, tío. Espérate un momento, espera. ¡Espera, espera, no! Uf. Hay que sacar, hay que meter el coche y volverlo a sacar porque está la mochila y no se puede meter nada allá adentro, tío. Sí. Z11, procedemos a trasladar comisaría. O sea, cualquier queja a David Erija lo contactas. Ahora si quieres te paso su Steam, por si acaso no está en el TS, para que le hables por Steam y él te aclara las dudas. Si quieres pasa el mío, tampoco tengo problema. No, es una coña con el David Erija. No, no, solo porque no sé con quién habla. Yo tengo a gente que ni conozco en Steam, voy a empezar a eliminar a todo el mundo. Ah, yo también, un montón. Además, como se pone el nombre en tan raro, no sé ni quiénes son. Sí, sí, que quizás los conozco in-game, pero bueno. Pero con esos nombres, pues, me dirás. ¿Cuál es el mejor juego del mundo? El East Pro 98. O el Pro Evolution Soccer 6. Uno de esos dos. Lo guardo y lo vuelvo a sacar. Pilla los kits si quieres. El kit ese que hay. ¿Por qué tengo tan...? No, no me deja. ¿Por qué tengo tanto espacio? Vale, no tengo esposas. Vale, lo cojo yo, pues. ¿Qué? ¿Por qué no tengo espacio? ¿Qué tengo? A ver. Joder, a mí me sobra espacio. No, algo sé que me falta, pero ahora mismo no caigo. Vendas, kiwis, portátil, llaves, ganzúas. Ah, vale, coño, que llevo la mochila grande, se me había olvidado. Yo me tengo grande. Me cago. Ya decía yo, digo, hostia, ¿por qué me caben tantas cosas, tío? A mí no me entiendo. Llevo 3 o 4 kilos. Hombre, pero los mancos como tú conduciendo, normal que llevéis 4 o 5 kilos. Yo como uno me vale. Pero si soy topro. Para ahora sí. Listo, ya está sacado. No, pero ¿más? Eso ya pasó, ya de eso ya me arrepentí hace tiempo. Bueno, pues. Lo dicho, voy a proceder a calcular el simultáneo. Cascaron para 50. Adelante, cascaron. Fernando Zanio se retira de servicio. 10-4. Va a ser el maga que tenía. Buenas noches. Venga, no. Pero lo mejor de todo es que el PSGS es una mierda, ¿sabes? O sea... No, es un PSG, pero es una mierda. Buenas noches, Skarchak. Él es Skarchak, como la escarcha. Una mierda el PSG 1 ese. Vale, pana. Hasta luego, Skarchak. Ahora vengo, voy a tomar algo. Muy bien. No te emborraches, ¿eh? Venga, a ver si es verdad. H50 para Z21. Adelante. Yes. ¿Alguien se quiere pasar a Alfa 100 yo con...? Vale, pues Alfa 100 con Mariano Gómez. Se disuelve cascarón.
estable y actualizada. Doc. Buah, ya sé, ya estoy. Menos mal que bajé, que casi mi perro me da adentro. Póngame para el hospital y... No sé si ha sonado de soporte. A veces me suena alguno de soporte técnico. De Ami Team Spirit también me suenan a veces. No sé de qué era, no lo he mirado. A mí también me suenan los de... también de Team Spirit. Eso por tu culpa, Winston. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Nada. Pero hay que echarle la culpa a alguien. Ah, bien, bien. Yo creo que me voy a ir a hacer una misión cooperativa. No sé. ¿Se salta el stop? Sí. No. Es que te he dicho mil veces que no sabes cómo. Inseguro. Y el señor agente, hombre. Muy buenas. Buenas tardes. Caballero, que se ha saltado usted el stop de ahí, que no lo ha visto. Es que no hay señal, macho. Y es que soy un bajito y no veo muy bien porque el coche es alto y no veo muy bien con la chapa del coche, ¿sabes? Con la parte delantera del coche no veo muy bien y no he visto el stop en el suelo. Es que no hay señal, si macho. Si el problema es del vehículo, vamos a tener que desquizárselo. Porque no puede usted conducir con un vehículo en el que no ve las señales de tráfico, caballero. Pero si no hay señal. Está pintado en el suelo. Está pintada en el suelo, caballero. Pues ya está, y yo no veo. Yo soy bajito y no veo tanto. Por eso usted no puede conducir un vehículo en el cual no ve las señales de tráfico pintadas en el suelo. Puedo, señor agente. Para eso tengo el carnet de conducir. Bueno, vamos a comprobar si tiene el carnet de conducir, ahora que lo menciona. ¿Me puede levantar las manos, caballero? Sí. Vamos a ver. Claro que lo tengo, me lo saqué el otro día y me compré este pedazo de coche, loco. Un Nissan ahí, Patrol. Buah, niquelado, loco. Si este coche es una mierda. Pobre rana. A ver, déjame un segundito. Después va a tener que lavar el coche, ¿eh? Que si no... Compañero, mira, compruébale tú la licencia, porque es que a mí no... Yo no puedo, vamos. No tengo la capacidad ahora mismo mental. Bueno, si quiere le doy la documentación para que lo mire usted en el portátil o en su... Yo tampoco tengo la capacidad. ¿Y por qué no? No comprendo. Yo mucho menos, señora gente, ¿eh? Espérate. Vamos a subirlo a la acera a ver si pasa un coche. Winston, a ver si podéis acercaros a la entrada de Metropolis, que está ahí mi compañera y no me contesta. No sé si habrá pegado una hostia o qué. De cuatro horas nos pasamos. Vale, caballero, pues me voy a tener que pedir el DNI. No quería porque... Sí, sí. A ver, ¿dónde lo tiene? Está en el bolsillo derecho, hombre. A ver, aquí está. Ahí está. Aquí está. Bueno, pues es que me quiero voy a comprobar en el ordenador portátil. No pasa nada, hombre. Si eres policía, ¿por qué no me vas a pedir la documentación?
Madre mía. Bueno, señor, pues sí que tiene la licencia de conducir en regla, ¿de acuerdo? Va a quedar como un aviso, pero por favor, si usted, vale, pues muchas gracias, si hombre, usted no puede, no ve los stocks con este tipo de vehículo, póngase algo en el culo del, sí, del sí, sillón. Me voy a poner un cojín. Claro, y que le levante sí un poquito la altura. Ah, pues ahora me voy a alzar a ver si venden cojines, si me pongo ahí uno en el asiento. De acuerdo, pues si su compañero es más alto y sí que ve las señales, que conduzca hasta Zara, porque hay más stops de aquí al Zara. Ah, no, pues voy a estar más atento en los cruces. De acuerdo, venga, señor, tengan una buena tarde. Muchas gracias, señora gente. Y pónganse el cinturón, ¿eh? Sí, eso que nunca falta, hombre. Vamos a ver qué pasa con Alejandra Cuesta. ¿Dónde está? Ahí te digo. Buenas, Ángel. Sí, todavía existe. Ahí, todo recto. ¿Cuánto va a poner de multa? Hola, señores. Vale, señores. Hola, señores. Hola. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué pasa? Todo bien, todo bien. ¿Y usted qué tal, señor? Aquí estamos, que nos ha parado la gente. Ahí tiene, señor. Joder, sí, hombre. Cuidado con la gente, ¿eh? Anda por el campo, pero estamos colgados, pero usted... No, para la gente, pues... Señora Alejandra. Señora. Siento mucho, pero usted iba a campo otra vez, señor. Señora Alejandra, alguna rebajilla, por favor. Muy buenas, muy buenas. Ha llegado policía en acción. Hazle una rebajilla, por favor. Joder, 1.400 pavos, ¿en serio? O sea, por bajar, pero que yo soy pobre, señora. Ahí te estás columpiando usted. Sí. Señora Alejandra, hazle una rebajilla, por favor. A ver, por favor, por favor. Aléjense, aléjense. Tenemos poco dinero. Aléjense, por favor, caballeros. Va a ser esa multa. Ya pone la multa y si no la paga, pues le voy a llevar. Caballero, aléjense. No puede ser en mí. Usted ¿cómo que no? Pone que 1.400 desafía usted la autoridad, por favor. Aléjense de aquí. No es porque la salida ha sido de chumino. Me tengo que sacar el taser. La salió. Señores, por favor, aléjense de la policía. Si no paga, ya tiene que llevarla a la cárcel, señor. Si es que encima usted no se comunica conmigo, entonces yo... Señores, por favor, alejarse de la zona. No lo vuelvo a repetir. Venga, vámonos, venga, fuera, larga. Y ahora voy a quitarlo. ¿Por qué me apunta con el taser? No te estoy apuntando. Venga ya, no, tiene que estar aquí con los taxis, no estamos haciendo nada. Es que le estoy diciendo tres veces que se vayan de la zona. Joder. Están ustedes aquí encima. Adelante. Informo que retiro de servicio, quedan dos personas en cero. 3-4, aburre sentado. Pero está usted bien, le noto mala cara, ¿eh? Está cometiendo también un delito fuera dentro del mismo delito, ¿no? No, pero yo al no comprobar que mis cuerdas vocales no salen conmigo, pues ya... Es que tampoco he comprobado las cuerdas vocales cuando yo también acabo de pagar la multa. Entonces, pues nada, iré a hacer la oportunamente denuncia al ayuntamiento y a ver si la paga usted también. Pues vaya, ya que a todos nos sale de chumino sacar mi cuerda. Un grupo de gente armada en banco con su fusil por la cámara central y un retenido. ¿Qué? ¿Eso qué? A ver, ¿qué? Venga, sí. ¿Qué dice usted de la GoPro, caballero? No, es lo que habéis dicho. Mira qué cochazo lleva aquel, loco. A ver si lo cogéis. Venga, vámonos. Pásame esa vez. A ver, Z10 para Alejandra Cuesta. Te recuerdo que no puedes actuar en solitario. Sí, pero informo que ya a esas personas le he pasado ya dos cosas que han hecho mal, dos infracciones de tráfico, y ya la tercera yendo campo otra vez. Alejandra, das aviso H50 y que se encargue otra patrulla. No puedes actuar en solitario. 10-4. Y en caso de que una persona no pague su respectiva multa de tráfico, ¿qué se haría con él? Pues, como dicen los procedimientos policiales, te lo llevas a comisaría y si no paga allí, después de mirar los delitos, se va a prisión. 10-4. Espera un momento. Espera. Voy a ver las cámaras hablando de eso, ¿no? ¿Puedo ver? Estoy aquí.
Interrogo, ¿qué habían dicho de gente armada en banco o dónde era? En banco, en banco. Gente armada y un blindo en la zona. Bueno, la cámara todavía no veo nada. Mira, Izan, está tu amigo aquí. Hablando de amigos. David 70 para H50. Adelante. Te informo, estamos en la zona de banco y esto está despejado. Lo sé, estaba mirando las cámaras y no hay nadie. O sea, he visto la insurgente antes, pero ya no hay nadie. ¿Porfa? ¿Marcelo? Voy, me cago. ¿Es alguna insurgente por ahí cerca? Negativo. No me la vuelta a perder. Me interrogo, H50 para Alejandra Cuesta. Adelante. ¿Vas solo? O sea, sola, perdón. Sí, voy a... Como habíais dicho de banco, había... Vamos, iba a ir allí, iba a encontrarme con mi compañero allí. Negativo. La comisaría de New York. Negativo, porque no hay constancia de que haya banco aún. 10-4. Paso a atender el teléfono. Escucha, escucha cómo se mira. Ahí, ahí, que suene. Total, si es algo importante que me llamen al celular. Taponad el banco y los rodeáis, que negocien con los rehenes. No lo he entendido, tío. El arma 3 por 11 euros o el arma 3 con los DLCs por 20. En los DLCs, si vas a jugar a Portline, no lo vas a utilizar. Ahora, si vas a jugar al arma 3 juego base, hombre, por 20 eurillos, pero yo no sé qué traen los DLCs. No puedes taponar la entrada del banco. Por ejemplo, para utilizar el card, tienes que tener DLC y algunas cosas más. El casco, para que no te moleste la pantalla, tienes que tener el DLC. Ya, eso sí. Son cosas... Yo no lo tengo, a mí me da igual. Yo, o sea, tampoco. Como muy pocas veces utilizo casco, porque casi nunca estoy en moto. Voy al baño, ahora vengo. Vale. H50, aquí hablo con García, entrando al servicio. 10-4, ahora le asignamos. Muchas gracias, H50. Preferencia por Z10, si no le importa. Si te vienes a Z10, te doy tus 15.000. Vale, asignado Z10. David 70 para 50. Adelante. Visualizo una insurgent dentro del garaje. Y fuera hay una Cherokee negra y acaban de guardar un Jeep blanco. 10-4. Estamos hablando de la zona de banco, ¿no? Veo un rehén. Afirmo, el garaje de banco. Vale, señores, prepararos para banco.
una persona con una cabeza de rana. ¡Qué raro! Veo múltiples tangos corriendo. Gente que se ha metido en antiguos donadores. Y otros que van hacia las casas del otro día. Interrogo H50. ¿No sería mejor ir subiendo la alerta? Sí. H50, aquí al comercial, ¿me recibe? ¿Hay alguien en comisaría de Metrópolis? Afirmo. Actualmente 010. ¿Pueden subir la alerta, por favor? H50, aquí Alcon García, ¿me recibe? Le recibo. Por los problemas que siempre hay con el banco, saco 5.000 por si acaso pasa lo de siempre. ¿Balojeo? Afirma, sáquelos. Bajar mal, ¿no? ¿Queréis que activemos los Power Rangers? Como queráis. A ver, creo que si ha dicho que ha visto una persona con una cabeza de rana, estos siempre van a pistoletear. Tengo una idea. Ya sabéis todos, pa' banco. Vale, David 70 para 50. Adelante. Pasa, he visto alrededor de 3 tangos meterse en las casas de al lado de antiguos donadores. Y 2 tangos en antiguos donadores. Esto una cerrada dentro de antiguos donadores. Z11 para H50. Adelante, 11. Permiso para negociar, que estamos ya por las inmediaciones. Negocie. Eso con 5.000. Vale, quedaros con la información que ha dicho David. Hola, ¿quién es? ¿Dónde estás? Y si puede David 70 marcar dónde ha visto los de esto, o márquelo por si alguien está despistado. Vámonos. Yo había sacado dinero para los geos, por si necesitaban, que siempre les pasan lo mismo. No, no han hackeado nada esta vez. Pregunta, ¿ustedes van a ir de geo? ¿Qué va? Chicos, el robo ya se ha saltado, ¿eh? Que ya ha saltado, ya ha saltado. No lo he visto. Charles. Sí, ¿hacemos la que te dije? Coche va a guardar su fusil y me hace para OK. ¿Pero tú qué dices, payaso? ¿Tú quién te crees aquí que eres? ¿Yo? ¿Me dices a mí? No, activa los Power Rangers, anda. No, los Power Rangers, no, los Sumo Rangers. ¿Hacemos la que te dije, Charles? Venga. Me encargo yo. Quiero toda la malla, vale. Rápido. Vale, chavales, veniros a la puerta de fuera. Os voy a comentar una cosilla. ¿Ahí con la M320? No. Yo voy contigo, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cosa. Espérate, me voy a mutear un momentito al directo y os lo digo. La puerta de afuera te refiere. Marcelo, baja. Sí, ¿va a ir de Power Ranger? De no, Geos, yo no voy a ir. Yo no. Escúchame, esperad un momento que muteo esto. ¿Qué? Ok. Papá, Power Rangers. bravo. No. Qué recuerdos. Póngase de patrulla con Nozigan, vale, y vengan para abajo. Muy grande. A mí no. Winston, pásame ahora, sabes, de tu vehículo. Os asigno por el momento el Z20, temporalmente. El mío es el que se va a quedar en la puerta, ¿vale? Vamos con dos coches, ¿eh? Vale, pero van a tenerlo. Ya está bien, saca los dos. Pero Charles, si tú sí que has visto el cartel. David 70 para toda la malla, informo de que la casa que está marcada de al lado de donadores es por donde yo los he visto. ¿Nothingham tiene que subir? Nothingham, súbete al coche. No, pero si no, luego no vamos a caber, ¿eh? ¿Se pueden entrar? Afirmativo, se puede entrar, la puerta está abierta. Informo de que la casa que es, bueno, más bien es un edificio, se pueden poner arriba. Hay que tener mucho cuidado con las escaleras. Estoy
solo, ¿eh? Están tres en ese vehículo. Ah, buenas noches, tío. Las casas marcadas se puede entrar tanto por la puerta como por la ventana. Justo. Y sí, los cristales y tal, y las ventanas atraviesan. Vuelto más. Sí, las casas, me he cuidado un par de tiros al cristal y está roto. ¿Partido de mañana o de hoy? ¿Cómo? Lo que tú ya sabes, queda a partir de hoy o de mañana. Tener cuidado con todas las casas en general. ¿Qué me estás hablando? Mi unidad. Tendremos que ir limpiando poco a poco. Era para prepararme un discurso. Vale, llevo 20. No digas nada, que está en la tele. ¿Estás en la tele, cabrón? Si lo pone. Pone ahí en la tablilla. Habéis abandonado el Marcelo Gallardo, ¿no? No, se viene en otro coche. Vale, vale, vale. Para dejar uno, ya lo que te dije. ¿Qué quieres, que lo haga ya o justo antes de cerrar? Antes de cerrar. Negociar para H50. Adelante, negociador. Han dicho que no entremos a edificios, le he dicho que quedaban a cambio, me han dicho que no es una negociación, sino que es un consejo. Que si entramos es posible que abran fuego. Sí, como siempre, vale. Sí. Yo quitaría esa tontería. Tú negocias por el sitio que estás, que es el que controla los demás. ¿El helicóptero podría dejar a alguien encima del edificio? Ya, yo también. ¿El de cuál? ¿De antiguos donadores? Yo también lo pondría, no, sí. En el que se suelen atrincherar, el H no, no, ya, pero el que tiene varias plantas. En el que se suelen atrincherar es antiguos donadores. Pues será ese. A ver, por poder podemos dejar, pero sabemos que entrar ahí sin haber limpiado fuera es un puto suicidio. 10-4. Pero suicidio en toda regla. Tranquilo, chicos, el comisario lleva la solución encima. Espera, la solución interpretamos a algo de los Power Rangers. ¿Una bomba nuclear? ¿RPG? Vale, me meto en secundaria, chicos. En próximos episodios nos daremos cuenta. Silencio en radio. Bueno, yo también. H50 diría que un cambio de frecuencia no estaría. Afirmo. Cambiamos a la siguiente. Ahora me cambio yo. Vamos, marquemos. Vale, Marcelo, vente justo al lado nuestro. Segundo, ¿vale? Aviso de 3, cambiamos a la siguiente frecuencia. Apuntada en tablilla. Un momento, cambio de radio y voy para allá. Bien. Negociador para T50. Adelante. Por un rehén quiere 7 segundos. Y por otro, de momento, no quiere negociar. Si le cuenta, lea ese mensaje, por favor, que uno de los suyos se ponga con adicional MS. A ver, ¿cómo? Que por un rehén quiere 7 segundos y hasta que no se dice tu primer trato del rehén, el segundo no se empieza a negociar. De acuerdo, dígale 4 segundos. Cámbiese a la frecuencia de Charlie, por favor. Voy a practicar. Adelante, organizador, si H50 responde, le contesto yo. Grábame la radio, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente? Bueno, ¿y qué le está ofertando? Ya estoy por aquí, Vale, dice que está muy loco, que es ruso y que esa contraoferta no es válida. Vale, pero no pueden pedir 7 segundos, rebájeselo. Intente conseguir 5. Voy a intentar conseguir lo menos posible, T50.
Coño, yo conseguí 4 en mi primera negociación. Yo estoy llegando. Vale, Marcelo, no digas el plan, pero te ha quedado claro el plan por adicional, ¿eh? Vale, vale. Nos recoges. ¿No sería mejor que uno de los tres se pase a mi vehículo? Sí, nos vamos a pasar todo. Sí, sí, pero... En realidad es mejor que os vayáis con él directamente. Se llevan unos segundos a 4 Mississippi. ¿Sabes? ¿Dime? Iros con él porque... Ya sabes, cuando baje, ya sabes lo que va a pasar. Si debes, estás ahí. Así que hace que te voy a hacer quietos. Informo que el dinero lo lleva el ruso loco. Vale, vestimenta, máscara, algo. Lleva un gorro de ruso y vestimenta negra con un chaleco negro con un caballo en la espalda. ¿Eso lo puedes notar en tablilla? Perfecto. Haya paz en la sala. Adelante, negociador. Ya que supongo que MS no hay disponible ahora mismo, voy a entrar a verificar la integridad de los rehenes. 10-4. Negociador, precio 50. Adelante. Los rehenes están bien y ya hemos negociado el segundo. Me ha hecho una oferta por el segundo rehén que es no pinchos. ¿Se lo acepto? De acuerdo. Interrogo, ya que sabemos que no han pedido perímetro, ¿por qué no le bloqueamos a los antiguos donadores? Hostia. Deja. ¿Qué tal, Bernate? ¿Cuánto tiempo? Ya tenemos una idea nosotros. Tranquilos con antiguos donadores. Por cierto, tengo llave de la Insurgence. Capa. Experto ladrón, estás hecho. Más uno. Pues ve pasándosela a los que puedas. Así ya, mejor. Ya lo tengo, ya lo tiene la patrulla que está al lado de nuestro. Tener cuidado con hacer eso porque es muy guarro, ¿vale? Pues que mire. Ya, pero vosotros lo sabéis. Que tiene la puerta abierta encima. Pues que mire. Ya, pero vosotros lo sabéis. Que tiene la puerta abierta encima. La Cherokee de la SMP que está por ahí, si se puede retirar, porfa. ¿Cómo que no estás motivado para jugar? Hace mil años que no juegas, tienes que volver, tienes que probar las cosas nuevas y tal. Vale, un rehén ya está libre. Hace mil años que no se te ve por aquí. Vamos a cachar todo eso al segundo.
Oye, negrito, cuéntame bien. Vas desnudo, vas desnudo. Mirar en el mapa, la casa que pone tango balcón, hay un tango en el balcón. Gracias. De nada, era pues acaso. Pablo Miguel entra al servicio, pero sin acción. ¿Qué, qué? Que vas desnudo. Ah, que voy desnudo. Sí. Bueno, ahora no sé si es vale, un vale, van a empezar a subirse ya a la insulina, ¿vale? En cuanto suba la rana, contamos 4 Mississippi. Los contaremos a todos. Vale, veniros, chavales. Uno, dos, tres y cuatro. No me jodas, tío. Cagar en la puta. O de la época del post 3, seguramente. Pare, no pares, no. Hay una suerte cojonuda. Sí, más videos. Ya me dispara nada más salir, hay que ser guarro, tío. Está subiendo ya, subo ya, subo ya. Le está curando. Ope, lastra, negro. Está curando al policía abatido. Sí, pero bien que le ha cogido el arma. Sí, sí, pero eso, pero bien que ha cogido un arma del suelo. Vale, compi, ¿dónde está eso? 10-4. Ah, de todas formas, se me ha ido la mente. Está volviendo para antiguos donadores. Compis, ¿estáis vivos? Han disparado, tío. Vale, tengo un tango en el primer balcón de donadores. Encima de la puerta. ¿Se han matado, tío? No jodas, loco. Interrogo, David, ¿70? ¿Veis gente por el hospital? Negativa, en el hospital no hemos visto a nadie. Vale, ¿cuál es el plan, chicos? El que vosotros tenéis uno. Pues el plan Winston es el de siempre, atrincheradas en antiguos donadores con tangos en las casas que están marcadas. Te ruego, mi compañero de patrulla, Z10, ¿estás por aquí? Creo que tu compañero Charles ha sido abatido. Y creo que Marcelo también, porque ya no... Váyase de aquí inmediato. Voy a por vendas, hay un compañero que se está desangrando. Negativo, caballero, esta zona está restringida. Váyase de aquí, por favor. Bueno, pues hay un compañero suyo muriéndose. ¿Dónde?
Pero ahí en la esquina. El tango de balcón, ¿estás seguro que está? Ahí, claro, al frente. Justo en el coche primer balcón, de justo encima de la puerta, tumbado. El que está en el Verizon, tenga cuidado porque le tiene a tiro, señor Bogarde. ¿Desde dónde? Desde el balcón, el primer balcón. El primer balcón que hay justo encima de la entrada, en la primera planta, hay un tango tumbado. Lleva pistola. Inconsciente, informo que el del balcón está inconsciente. Déjalo. No la he visto a través de la pared, Ander, lo ha dicho por radio Metacóptero, que no la escucha. Estaban en el balcón tumbado. David 70 para toda la malla, os informo, los compañeros que están limpiando casas han sido abatidos. Que no he visto la pierna traspasada, Ander, que lo ha dicho Metacóptero, que no la he escuchado, tío. Yo necesito extracción de aquí en Metacóptero. Si puedo aterrizar en el parking de McDonald's. 10-4. Otro abatido. ¿Cuándo están esos abatidos? Detrás de donadores. Abajo. Ha dicho Metacóptero. Ha dicho Metacóptero que estaba ahí tumbado. Entonces yo he disparado al muro del balcón.
Ya está, que no hay más. Pues si está en el directo, que lo cojan. Si quieren reportar, que lo cojan. No hay más que hablar. Decid dónde disparáis, porque yo tengo PSG y de dos tiros lo tiramos. Está disparando a uno que se ha asomado. En donadores hay, ¿eh? En primera planta. Primera planta hay uno. Un tango que se ha levantado de la conciencia se mete para donadores. A ver si te va a aparecer guarro eso, o no te va a aparecer guarro que se me vaya a la mente y al aparecer bueno, me tiroteo. Me han matado un tiro por eso, porque me han tiroteado, se me ha ido la mente y al reaparecer me han frito a tiro. ¿Eso no te parece guarro o qué? A ver. Ponen donadores en la entrada. Se montan patrullas en Space y se van. ¿Cuántos han montado? Por lo menos que haya visto David 70, dos. Vale, van por la carretera dirección salida de New Horizon. Quedan más antiguos donadores. Has dicho que lo he visto a través de la pared por un bug. El coche de las NP sube la cuesta hacia vosotros, tiradores. Yo no lo he visto así. A mí me ha dicho Metagotero que estaba tumbado en la primera planta de esto de donadores. Y yo he tirado a probar. ¿Cómo la ha podido romper? Se para encima. Se vuelta. Da la vuelta. Van a buscar tiradores. Vale, se bajan tangos armados al lado del patrulla de CNP. Dos tangos. A uno de ellos está inconsciente, debajo del coche. Y el otro no sé si está tumbado inconsciente también. Pero que no sea. Negativo, el otro está de pie. Vale, se montan el patrulla y se vuelven ahí. Van dirección New Horizon otra vez, bajando la cuesta. Tú reparo el coche y le detengo, ¿vale? Vuelven a subir. No te preocupes, que Lander seguro que encuentra otro directo. Vale, informo, se baja un tango armado, va hacia vosotros. Buenas. Hola. Alúmbralo, por favor, 850. Está debajo de la posición de David 70. Alúmbrelo, que no lo veo. Ya, estoy en ello, estamos perdiendo altura. Yo lo veo desde aquí, pero tengo una pistolita. Vale, se vuelve hacia el coche y se vuelve a montar en la patrulla CNP. Yeah. Yo y Minas. Interrogo, ¿tenéis al tío ese detenido? Muchas gracias, Mermaid, Su y yo y Minar. Según se despierte, nos avisa, se aterriza ahí 70, le metéis dentro y nos llama. Sube. Vale, el patrulla de CNP vuelve a estar en la parte de detrás de antiguos donadores. Venga, Isa, hasta mañana. Vale, dos tangos armados en la zona de las casas que tenéis marcadas. Adiós. Parece que se montan en el vehículo policial. Van a la salida de New Horizon. Música. Os va a subir el Cherokee con por lo menos tres tangos armados. Venga, gracias.
Que no tardan mucho en irme. Estoy acampado otra vez, dirección la playa actualmente. Os sube campo a través en la posición de David 70, paralelos a la carretera. Hace una fantabla todo Cristo, ¿qué? Ahí está el micro. Ey. Tío, qué putada, loco, que se me ha ido toda la puta mente cuando me he bajado del coche, tío. Qué feo, tío. Cuando se te ha caído. Qué feo, tío. Encima vuelvo y me fusilan, tío. Vuelvo y me fusilan. Sin moverme. Que no estén bancos, a todos nosotros, poneros en la frecuencia delta, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale. Me parece bien. Qué feo, tío. Ya hacen delta. ¿Prueba de radio? ¿Alguien tiene la radio abierta, por favor? Bien, malo. Winston. Dime, me usar mi juguetito nuevo, tío. Tío, ¿has visto lo que me ha pasado? Sí. Qué feo, tío. Ha estado bueno, igual, ¿eh? No, si eso, escúchame. Si no me llego a, no me llega a pasar, eso hubiera funcionado, pero bueno. Claro, por eso. Pues es que no me ha dado tiempo ni a cerrarlo, tío. Su reacción y tarda que se te había caído, entonces no fusilado. Es que no me ha dado tiempo ni a cerrarlo, tío. Bueno, no pasa nada. ¿El qué? Un momento, es que tengo música aquí y no me entero de nada. Ahora. ¿Que si te gusta mi juguetito? ¿Cuál? Dígame. ¿Eso qué? ¿Una U? ¿Qué es eso? USP 40. ¿Puedes llevarla? Yo sí. Hostia, qué nivel, tú. ¿Y eso con esta pistola de mierda? Uso este arma, es la única que hay, policial. ¿Eh? ¿Solo hay una? Sí, las otras son así contra la gente. Amigo. Solo hay una nada más. Amigo. Voy a comprarme el arma yo. A ver, ¿qué más me hace falta? Sí, Delta. De radio por aquí, aquí está. He dicho Delta, ¿no? Pero, Delta. Joder, ingeniero. Recto Borrego ha desaparecido, se ha quedado ahí en. Pero de radio. Cinco. Compañeros más atentos tengo ahí. Qué mala suerte, tío. Oye, estamos, Winston, con tu caída. Es que no veas, tío, es que. Joder, tío. Que no aguanto más de una hora y media yo en la ciudad sin que se me caiga tres veces, tío. Bueno, vamos a ver. Ya estoy. Vámonos. Necesito resignación porque mi compañero está. Alberto Borrego. Qué grande que eres, Tony. A mí me tienen casi nada también. Esa carita que vamos a patrullar. A ver, escucharme. ¿Quién le tengo yo que hacer? Yo no tengo más cheroquilla. A mí. Eso tampoco. O poneros todos en, en la tablilla, por favor. Bien. Tú también, Tony. Saca el coche. ¿Dónde está? No, aquí, no es del coche. Internet, tío. Sí. No es del internet, no es del arma. Del pod. Vamos, vamos. Si me hubiera dado tiempo a cerrarlo, tío. Porque claro, estaba abierto, pues han subido y lo han movido, ¿eh? Juan Ballesta, ¿me recibes? ¿Dónde vas? Sí, todavía finiza la patrulla. No, sí, New Horizon. Sí. No, ven pa' metro. 10-4. Pues hoy me ha pasado una cosa súper extraña. ¿Aquí en la tele? En la mía, sí. Pasa llaves, ¿eh? ¿Qué te pasó? No te enfadas, no sé que te suspendas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Soy el único reclutilla. Que era un video, yo también soy recluta, ¿eh? Ah.
Bueno. Hoy he tenido un déjà vu, puesto. ¿Un déjà vu? Yo estaba de comisario y Charles de recluta. ¿Qué dices? Hasta que he abierto los ojos de aquí y digo, hostia, pues no. ¿Y te estaba dando órdenes él también? ¿Qué en va? ¿El déjà vu? ¿Qué va? Un día te escribo y lo pruebo. Paco. Vamos a Paco. Por favor, una patrulla Z10, Z11, acuda a Paco, por favor. Paco la que está tirando para el aeropuerto. Paco. Sí, la otra mano. Oh, madre mía, qué pesado. Puto Ander, tío. De verdad. ¿Ha sido Ander? No, hombre. No, alguna cosa que me ha escrito el director. Ah, de hecho, me imagino. Siempre. Sí, que se piensa que yo le suspendí a propósito, ¿verdad? ¿No? Y nada, pues nada, chicos. Piensa lo que quieras, tío. ¿Quitamos las sirenas? ¿Paquito? Apágalas, amigas, por las dudas. Yo pongo la sirena y no pongo el puente, anda aquí también. Eso te iba a decir. Espérate. Voy mirando campo otra vez, que es lo más probable. Pues sí, haber estudiado, porque si en vez de sacar un 7 en el teórico sacar un 10 hubiera aprobado. No es que ya está, diré que no hay más. ¿Tienes el ventilador o algo? ¿Marcelo? Ahora. No, era yo que tenía el micro abierto. Ah, vale. Se ha ido. No, creo que había una persona. Bueno, que debe ser. Es el NPC. Pues no. Senta. Damos una vueltita, pero no creo. Sí, vamos a dar una vuelta. Tengo mucha calor, pero es que me quitaría la camiseta, pero no es plan de que mis grandes músculos se vean a través de la webcam, tío. O sea, ¿tienes el 2.0? Sí. Pensando en ti. Es que eso es lo que no quiero, que entren solo por ver mis músculos. Quiero que entren por el contenido. No por el continente, ¿no? El contenido, pero no de mi cuerpo. Voy para la playa otra vuelta. Uf, qué calor que hace, tío. Tienes que decir, no quiero calidad. Quiero. Es que hace un calor aquí y vivo en Alemania, tío. Que si yo voy a vivir en Alicante ya me estaría muriendo, tío. Oye, yo vivo en Mallorca, que con la humedad es peor. Pues sí, la misma que Alicante, la misma humedad. No, eso es una isla, tiene más, ¿eh? Creo. No, sí, claro, hombre, está rodeado, sí. Hostia, pues, tío. Eso, por ser... Mallorca, ¿no? Eso es por ser español. Hombre, pues Mallorca está al lado de Alicante. Sí, en la isla. No, por aquí no te vengas, por acá no lo vamos a encontrar. Déjalo, volvamos porque no lo vamos a encontrar. Pues nada, avisar del robo. Aquí Z10 para H50. Adelante. Hemos ido hasta Aguas y no hemos visto al autor del robo. Si pudiera contratar un MS para que saque las huellas. Voy. Policía para MS. Adelante. ¿Le contesto yo? A mí no me conoce la voz. Pues si hubiera contestado tú, hubiera colado. Adelante, policía. No, ya se ha dado cuenta, yo creo. Yeah. En realidad ya podemos nosotros mirar las huellas, pero es que como no tengo kit forense... Pesa un montón encima el saco. Te lo digo por H50 para Z10. Adelante, 50. Un MS se dirige para allá. 10-4, muchas gracias.
Pues vamos con ellos, ¿eh? No, voy hasta el inicio, lo voy acompañando por si acaso. Así perdemos más tiempo por si alguien había estado escondido, que vuelva para atrás. ¿Cuánto resquemor veo por el chat? Esto es muy fácil, ya te lo expliqué. Tienes que tener la suficiente madurez para saber que has suspendido un examen y no buscar conspiraciones, y la próxima prepararte lo mejor. Ya no solo por live, sino en tu vida diaria te va a pasar mil veces que el resultado de las cosas ¿Ayer estuviste en Josería? No es el que estamos? Tú esperabas y no te puedes frustrar y decir las cosas que estás diciendo tú. Pero bueno, perdona, que estaba hablando por el directo, dime. Que si estuviste ayer en Josería. No, llevo sin ver joyería mil años. No, ayer hubo. Pues terminamos ganando, o sea, después de mucho tiempo les pudimos ganar, creo que eran los mismos de hoy. Toma la discoteca. Lo que nosotros tenemos, que vendría bien aquí, un foco, tío, direccional, le podemos dar 360 grados. Buah, eso sí, tío, eso mola, tío. Eso lo he visto yo en servidores estadounidenses. Y lo bueno es que tú, si estás alumbrando a alguien, lo ciegas, no ve. Es muy potente, tío, aunque esté muy lejos. Entonces te pones tú detrás del foco y nadie te ve y le puedes abatir. A ver si viene de mesa. Son nada más ir a almorzar, o sea, voy a hacer esto y seguramente me salga. ¿Almorzar ahora? A cenar, digo, me cago en todo. ¿Seguro que sí? Sí, cenar. Que acá son casi las 9 de la noche. Bueno, aquí son las 2. Sí, ahí. Va a llover, ¿eh? Ahí viene. ¿Será que le voy a dar el alto? No creo. No. Qué bien conduce. Sí. Perfecto. Es auxiliar. No te metas con los auxiliares. Anda a saber si tiene el kit este forense, que yo cuando era auxiliar no sabía que había. Alejandro Lazo es Alejandro Lazo, y Winston Bogarde. Que a mí no me metan en el saco de otro lado gente, tío. ¡Cuidado! ¡Uf! ¿Qué hace? ¿Programa de radio? Menos mal que es una guardia civil, si no. Oye, ¿alguien sabe cuántos meses hay? Uno. Y está haciendo Paco. La puta. ¿Qué te pasa? Pues que estoy todo reventado con 10% de sangre más morado que otra cosa y es medio campo. ¿Necesitas extracción? No te preocupes. En el pub quiero decir. No puedo volver a la zona. Pues aléjate. Voy a medio kilómetro por hora. Dios. Yo saco el metro cuando estés alejado, me avisas. Ay, para nombrar bien. Buenas. Buenas, señor MS. MS, cuando termine una prueba de alcoholemia iría bien, ¿no? No, hombre, por Dios. Venga, acuda, MS. Qué traje más raro que se va. Sí, vamos. ¿Qué pasa, mi chica? ¿Otra vez qué te ha pasado, tío? Y es que son unos cabrones, tío. ¿Quién eres tú, Adri? Siempre lo mismo, ¿eh? Madre mía. ¿Qué tal tu hija? ¿Bien o qué? Vamos a ver. Antonio, recárgate el GPS. Ya está. Vale. Hay mucha gente que suspendió. No se te ve de noche, puto negro. Es que ese es el objetivo.
Yo me voy aquí. Porque está el taser. Si tuviera la pipa, me voy aquí. The Black in the Night. No te veo, estás alejado. Vale, haz una cosa, comisaría de New Horizon. No te veo, negro, eh. No, pero te tienes que estar más alejado de la luz, que está muy cerca. Hombre. Pues el MS este también es negro, es medio negro, eh. No se puede ver nada. Parece ser que tiene problemas mentales aquí el Paquito. Eso es que le han secuestrado a la hija, le están amenazando. Que va, no, se está traumado. Yo creo que yo con su que. 720 por 850. Adelante. Informamos que tenemos una insurgente por la autopista de Diablos. Vamos a proceder a darle alto. 10-4, por favor, que alguna patrulla apoye. Lo intento una vez más. No me huele bien eso. ¿Qué ha pasado? Secuestrado a alguien. Nada. Nada, muchas gracias. Vale, vale. Gracias, MS, de todos modos. Vamos a ver, señores, pero ustedes ven normal esto y vamos a proceder a decirles que se detengan por el coche. ¿Dónde vamos? ¿Vamos prioritario? ¿Qué pasa? 10-9 de lo que ha pasado. Vale, parece QRR. ¿Dónde? 10-20. Todas las patrullas, mirar GPS, no cingan. Te digo. ¿Me podéis ir? Vale, acá? Diablos. Entrada de Diablos, chicos. Pero que a mí no me metas en el saco de otros, es que ya te lo dije, tío. Es que Alejandro Lazo es Alejandro Lazo, José Fuente es José Fuente, yo soy yo. Por aquí soy es que no hay más, no busques más historias porque suspendiste porque a mi juicio lo hiciste mal. No te llevo. Por aquí que hay más. Tienes que... He hablado con ellos, vale. Y ya está. Vamos a escoltarlos a que guarden el coche y se acabó. David 70 para H50. Yo no he atacado a nadie. Yo a ver, se estaba sacando el tema y he dado mi opinión. ¡Adelante! Pídanos autorización al hospital de Metrópolis, por favor, que estoy reventadísimo. Joder, ¿no se puede subir? Sí. Pero se ha cancelado ya el aviso. Vale, algo. Este 50 para metacóptero. ¿Seguro? Sí, sí. Adelante, 50. Puede, o sea, tiene permiso para aterrizar. 10-4. Pues nada. No. Yo que estaba allá al lado. Al final te quedas aquí hablando con Ander, Isa. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Coño. Venga, buenas noches, Isa. Weston. Dime, Marcelo. Me imagino que me estarás haciendo el informe y positivo, ¿no? Es que yo no necesito hacerte informe, Marcelo. Ah, vale. Te explico por qué. Porque los informes sirven para luego en la reunión mirarlos y tener en cuenta. Pero si yo estoy en la reunión, no me hace falta hacerte un informe, ¿me entiendes? Ah, vale, vale. Bueno, me imagino que... ¿Me mi informe? A ti ahora te lo este informe es positivo, ¿no? Ah, a mí ahora ya... Yo, sí, yo siempre hago informes positivos, tío. Rara vez he hecho yo un informe negativo. Al alcohol negativo siempre. Un fantasma. Soy vuestra mente. Manifiéstate. H50 para no cigar. Adelante. Vale. ¿Todo bien? Estoy pensando, sí, afirmo, si simplemente bajaron a y nos sacaron las armas. Hablé con ellos y les dije que únicamente sí, queríamos sí, que guardaran el vehículo y ya está. Siempre te habían contestado así, ¿eh? 10-4. Joder. ¿Se ha escuchado porno, a que sí? No sé, no. Pobre es porno, es la tele alemana.
Tío, es que se ha escuchado por la tele, por mi tele, que estoy aquí con la tele, se ha escuchado porno. Como una mujer gimiendo y me están diciendo, oye, deja el porno, ¿sabes? Que no es porno, coño, que es parecido a la teletienda, tío. Sí. Ah, no. Es algo porno, es algo porno. Estoy viendo tetas y culos en tanda. ¿Qué? ¿Cómo te va la noche, Rafa? He muerto. Subconsciente. ¿Cómo has muerto, ¿no? Pues muy fácil. Super velocidad 10, por encima de un edificio. Cuando echas a frenar, pues he frenado en la otra parte del edificio. O sea, se ha hecho vista, eso he hecho, coño. Vale. Bueno, ya puedes decir, mamá, no sé volar. No sé, directamente. Las ranas no vuelan. ¿Tú también eres rana? Sí, llevo la cabeza. Sí, también. Bueno, llevo... Te ha salido sapo. He salido sapito. Espérate, voy a cambiar la tele porque no veas tú lo que hay ahí. No veas, ¿eh? Está una tía ahí cabalgando un pony, ¿sabes? ¿Y qué es esto? Mira, sí, el semáforo en verde y en rojo. Sí, es posible. ¿O soy especial, si no? También, es posible. ¿También? Y aparte de eso, ¿cómo ha ido la noche, Rafa? Que me cierran el directo, tú. Ahora te van a meter copyright por los gemidos de la tía, ¿sabes? Ya te digo. Seguro. Ay, qué calor hace aquí, tío, de verdad. Es que, hombre, con lo que está haciendo para no tener calor, macho. Sí. ¿Y qué? No, voy ahí, pelotas, tú. Pues cuando haya más gente vigilando. En medio de algo y que me llame y tiene que pirarme. Como que no. La verdad es que tengo ganas. Oye, Rafa, ¿estabas en banco? He estado, sí, por. Porque estaba el tío rajeando, diciendo que le he visto el arma bugueada y la pierna. Y que le he disparado del balcón. Cuando habéis empezado la persecución es cuando he muerto. Ah, vale. Y tenía que ir a comprar cosas y ya no he vuelto. ¿Pero la persecución cuál? ¿La primera? Y la. Conforme habéis salido del banco. Ah. Ha ido a Leisure en campo otra vez, ha dado la vuelta y se ha metido dentro de antiguos ordenadores. Sí, tío. Que se me ha ido. Se me ha ido la. He subido arriba del todo, he dado la vuelta por la pantalla y cuando he hecho a frenar, he caído en el edificio de al lado y he muerto. Pues, tío, les planto el coche en la puerta de ordenadores, me bajo y cuando lo voy a cerrar se me va la mente, tío. Sí, un poquito follado. Mira, pues ahí han entrado por la ventana y les llama la atención. ¿Por la ventana? Es que Rafa, a mí también el otro día, eso está como un poco. A ver, te lo dije a ti y se lo he dicho a ellos. Sí. Si pegáis un disparo a la ventana y entráis, yo doy por hecho que la ventana está rota y vais a entrar por ahí. Ah, vale, entonces eso para. Pues. Pero si entráis sin romper la ventana, yo pienso que las ventanas están cerradas. Pues entonces, es que es como que las cortinas están cerradas, salvo dos que están abiertas. Entonces, como que parece que esas dos ventanas están abiertas. ¿Me entiendes? Para evitar problemas, con que le pegues un tiro y entras. Sé que para la policía es una putada porque estás dando tu posición, pero es la única manera si la puerta está cerrada. Vale. Bueno, pues el caso es que el tío estaba hablando solo. Yo pensaba que estaba hablando con algún admin. Estaba diciendo que es que le he visto el arma bugueada y no sé qué, no sé cuánto. Era para decirte que no. Que el metacóptero me ha dicho, hay un tío tumbado en el balcón. Que el metacóptero lo estaba mirando y yo he disparado al muro del balcón. Había uno justamente donde estaba tu coche, arriba había uno ahí. Sí, ese es el que le he disparado. Le he disparado al muro del balcón. Aparte, si has sacado el arma por el muro, es culpa suya. Muchas veces lo hacen para poder beneficiarse y no pasa nada. Ahora te ha sido mal, si te han visto así. No pero ya te garantizo yo que ha sido porque el metacóptero ha dicho: hay un tío tumbado en el
En el primer balcón del edificio de Antigua de Labres. Si cogió disparo. El problema, porque ya te digo que como utilizan muchas veces las texturas, las buguean para sacar el arma y disparar, pues para lo bueno y para lo malo. O sea, pero eso es súper sucio hacer eso, ¿eh? Es que lo hacen. Lo que he hecho yo es sucio. Sé que lo hacen. Entonces, justo por pecadores. Si no lo haces nunca, pues no te diré nada. Si lo hacen todos, pues tendría que decir que todos o ninguno. Yo estoy cansado de decir que no se permita. Es que no se permite. Es un fallo que tiene, que las texturas, cuando pasas el arma, la traspasa. Pero eso no se permite. Eso está en las normas, está prohibido buguear las texturas. Pero muchas veces no las bugueas tú queriendo. Ya. Pero si las bugueas, no lo hagas. Porque tú te das cuenta que las estás bugueando. No te aproveches. Si te aprovechas, te lo estás haciendo vos. ¿Por qué te crees que llevo pistola ahora? Porque cuando veo que se están aprovechando, los mato. ¡Pistolero! No, lo digo así, en serio. Antes no llevaba pistola. Son solo de su fusil, Ferdinand. Entonces, antes me tocaba cogerlos, estepearlos y tirarlos por el puente. Pero ahora directamente los mato. Y que me digan algo. Que tengo las pruebas. Yo he disparado a través del muro, pero te voy a explicar por qué. Porque una vez me mataron a través del muro y yo pensaba que no se podía hacer. Reporté y la administración me dijo, si el calibre de la bala traspasa el muro, no hay ningún bug ni aprovecharte de nada. Y dije, entonces lo puedo hacer yo también. Me dijeron, sí, sí. Si atraviesa el calibre... Sí, sí. Es otra discusión que tengo yo. Yo por mí no se puede. A ver, en la vida real, si traspasa las paredes, la bala no va recta cuando traspasa. No, aparte que hay paredes que son muros de hormigón, que eso no lo traspasa una bala de MP7 ni de coña, vamos. Yo lo dije, yo, en mi opinión. Yo no dejaría. Yo tampoco. Llevarme a comisaría, por favor, de Metrópolis. Yo en mi opinión tampoco dejaría. O dejarme ahí en autopista y ir a Manolo, como quieran. No. Por favor, ¿alguna patrulla cerca puede acudir? David 70 en camino a Manolo. 720. No cabría en las normas, incluso, que no se pueda disparar a través de muros. Manolo. Sí, por eso te digo. Si quieres, déjame en autopista y van para allá. No, te dejo, coño. A lo mejor para el COP 5 las normas cambian con respecto a ese tema. Yo lo propondría, porque antes en el POP 3 todo el mundo daba por hecho que no se podía disparar a través de la pared. Pero en el POP 4, ya te digo, yo hice el reporte ese y me lo rechazaron diciendo que calibre sí. Si te dejan por el tema ese de que si el la alarma de aquí estaba sonando, claro. Chicos, pero no tiene nadie. La bala va recta. Por ejemplo, en el. Dios. De los árboles. Ay, firmo, está rota y lleva ya ahí. Yo tampoco. No tiene nadie. Nadie, cuatro. Yo sí. Yo lo quitaría. En el bar de Clowntown, por ejemplo, si disparas a través del suelo, matas a todo el que está abajo. Normalmente es un suelo con vigas o hormigón, ¿me entiendes? No. Dejarme acá, da igual, que me tengo que ir a cenar. Es verdad, te doy cuenta, tenemos aquí un señor. Z20 en la zona. De hoy 70 justo arriba. Marcelo Gallardo abandona el servicio. Está amenazando con una apuñalada a mano, ¿qué hacemos con él? Pues nada, que la apuñale y le taséis. Negativo, que no la apuñale. Negativo. No entréis. ¿No puede apuñalar a un pobre gasolinero? Se dice gasolinero. Estoy con vosotros. Dice. Oye, está está amenazando. No se consideraba un rehén. Dice, está amenazando con apuñalar a Manolo. Ah, pero bueno. Dice, bueno, pues que lo apuñale y después le tasea. Y dice, todo el antiguo del mundo. Además, ¿desde cuándo nos importa la vida de Manolo? Que a él le importa poco. A mí me importa la vida de Manolo, chicos. A mí también. Ah, vale, entonces vale. Maricona. ¿Han cambiado las sirenas? Soy yo. Es que yo conduzco, voy cambiando de sirena, voy haciendo de todo. Están diferentes. Claro, Andy, hostia, pero no, ¿tú sabes cómo nos mataban a nosotros? ¿Cómo me mataron a mí en la oficina de correos de Clowntown? Que no había nadie ni siquiera en la puerta y me empezaron a disparar atrás de las paredes y al padrino igual. Si fue a partir de ese día que yo me enteré de que se permitía disparar atrás de la pared. Te me callo. Venga.
Doy una vuelta a ver qué. Escúchame, ve y le quedan invisibles. Vehículo con ruedas rotas. Voy por detrás, ¿no? Miro por las cercanías de la Cherokee. Date una vueltecilla por dentro. A ver si la vibra alguien más. Aunque no creo. Informo que Manolo se ha observado gracias a... ¿Y ese? ¿A la derecha qué es? Téngalo en cuenta. Chema. ¿Qué cojones? ¿Y esta caja? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso, tío? Ya está, si he salvado, me alegro, ¿no? Sí. ¿Cómo se mueve? ¿La Cherokee? Aquí Z10 es para toda la malla. Interrogo, ¿lleváis vosotros la Cherokee Lila? Sí, la llevo yo. 3-4-4. Rafa. No, se ha ido. Ha volado. Yo ya sabía que estaba aquí de antes. ¿Cómo lo sabía? Cada stop lo reviso. Pues yo creo que me voy a ir ya. Nada, quédate un rato, coño. Que entra porque te he visto a ti, hostia. Pero no va, si es que no va a pasar nada más, yo creo. Tu trabajo es estar en servicio, no es estar teniendo avisos todo el puto día. Ya, esa es la teoría, pero... Tú estás de 2 horas aquí conduciendo el coche. Si te digo el servicio antes de haber estado aquí, 2 horas dando vueltas con el coche, sin ninguna persecución ni nada. Eso aburre, tío. No digas que no. ¿Te divierte eso? El cadete Charles. ¿Sigues en tele? Sí. Ok. ¿A qué unidad me aconsejas meterme? La Policía Nacional, hombre. No, yo ya estoy en Nacional. Ya ¿qué unidad especial, dices? Sí. Hombre, pues las más divertidas yo pienso que son Geo. Y si te quieres venir a instructores, pues cuando hablamos. Geo, difícil, ya que no tengo lo de las armas aprendido. Ah, eso te lo sacas en nada, hombre. Bueno, hay que conseguir los puntos, ¿eh? Eso se saca rápido. Cualificativos de la universidad. Tú ponte a hablar con Peña y ya verás que pronto subes de. Sabes que cuando estás cerca de la gente va subiendo experiencia laboral. No. Cerca de los civiles va subiendo experiencia laboral. Pues ni idea. Te van dando un punto cada cierto tiempo. Hombre, instructores, los que instructores es más curro que otra cosa. O sea, es más estar en las oposiciones, estar en las pruebas. Pero yo seguramente instructor no podré porque tengo la otra ciudad, tío. Lo jodido. ¿Por qué no? Puedo estar pendiente del otro lado. Ah, pero eso no es estar. O sea, es estar para las oposiciones y todo eso. Puede estar ahí. Pues ya, sí, eso lo sé. Desde el tío Pepe para atrás se puede, lo sé. Es un meta ahí con las luces apagadas. ¿Eh? Ahora. Creo que es el nuestro.
Pues el geo, yo la UDF es que no me mola mucho por el sentido de que no se hacen muchas redadas, ni muchos juicios, ni nada por el estilo, tío. ¿La antibandas? Sí. Pero hay más, coño. Geo, pero de Policía Nacional no puede ser tráfico. ¿Cómo tráfico? Tú de Policía Nacional no puedes meterte a tráfico. Es que no quiero, eso es por los guardias civiles. Es por eso, pues. Tangeo, los instructores. Uy, se me dio. No sé, estoy pensando. Instructor, a lo mejor no tengo el tiempo suficiente. Pero geo. Asuntos internos, sí. Geo mola. ¿Y asuntos internos? Asuntos internos, no sé por qué no está. Es por recibir quejas y listo. Y solucionarlas. Y empapelar a los malos. Empapelar a los polis que la líen. Bueno, a ti por negro ya te echaría. Pues lo han propuesto. Recibí una queja por mi color de piel. ¿En serio? No, no. ¿Ah? ¿Te imaginas? Presentar queja. Huele a caucho quemado cuando se sube al coche. Voy a la cocina un momento, ahora vengo. Ok, aquí estoy. Ya estoy por aquí. Ok, yo también. Aquí está Aguas, pero aquí no viene ni el Tato ya. Hombre, alguien vendrá. Qué va. Se me puede acercar con H, madre mía. H10 para H50. Adelante. ¿Se podría acercar a una patrulla y darle un diccionario a ese hombre? Sí, H50 ya está aquí. Ahora le decimos que le entregamos un diccionario de la RAE. Bien, Juancho, muchas gracias. Alfa para H50. Adelante. Vamos a llevar a prisión al señor este que estamos aquí y me ha retirado de servicio. 10-4. ¿Ya has probado el GTA o qué, Alcon? No lo tengo. David 70 para 50. Igual me lo pillo. Adelante, David 70. Informo de que Arturo Andrés abandona el servicio. Venga, Kitty, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Kitty. Yo no sé por qué esta zona pega de lapsus. ¿De FPS? Todo. Mañana es sábado, Eurotrack. Dios. ¿Mañana es sábado? ¿Has dicho? Mm-hmm.
el viernes. No, hoy es viernes. Ah, coño, bueno, sí. ¿Qué pasa en el Eurotrack? Sí, tengo que hacer cositas en Eurotrack. Televisión. Ah, amigo. ¿Y esa base? De atrás. Vamos al coche. Ah, coño, qué buena. Yeah, que te improviso, ¿eh? Te saco una rima. Te saco unas rimas del bolsillo. Uy. Vamos a explotar al final. Te doy plomo con la vieja Albisillo. ¿Albisillo? Sí. ¿Se te encajillan los casquillos? No sabes rapear porque se va a estrellar. Yeah. Ten cuidado, no te saltes el semáforo. No vaya a ser que produzcas un accidente en este tráfico mágico. Madre mía, hijo. Están ambas. Venga, dale, padre, de los pollitos y venga, ya me monto los viernes unas batallas de gallo ahí en el garaje. A veces que flipas, ¿eh? Dios, tienes un design que no veas tú. Te lo he dicho, que mi mente estaba... Está jodida, ¿eh? ¿Cómo se llama tu canal? Minic. Alcon S2. ¿En YouTube o en Twitch? Ambos, oye, permito en YouTube, antes en Twitch. Que llega a los 1000. Ah, coño, ¿verdad? Felicidades. Voy a ser el 1001. No, hay varios miles, de yo también. Hay varios. Después del 1000 ya. A mí me pone 1001 en YouTube. A que conduces un poquito. Venga. Si me hago un cigarro. Venga. Danko. ¿Danke? Bitte schön. Bitte, bitte. Que va. Es alemán, Adri, es alemán. Me ha dicho gracias en alemán. Y he dicho de nada en alemán. Sí, tengo que bitte schön. Pero también te hablo árabe, si quieres, o húngaro. ¿Qué? ¿Tú cómo sabes alemán? Porque vivo en Alemania. Y vida, ya no me acordaba. Yo vivo en Alemania 2. Tú vives en la playa alemana. ¿Sí? En la isla alemana. Yo fui a Mallorca una vez y lo primero que vine al aeropuerto es un seguro médico de aquí de Alemania. Y dije, no, vea. ¿Dónde me metí? David 70 para 850. Que se retira el servicio seguro. Luego me fui al centro a darme una vuelta con un asignado. Adelante. Y cierto vuelo. Le informo resto de una plantación de marihuana PH de los cerros. Quito. Vale, si alguna patrulla se puede acercar. Patrulla, ¿no? ¿Cómo? A Marcelo le quito de cierto día. Ah, sí, porque se ha pirado. Z10 nos pasamos si quieres. Vale, Wilson. O sea, Z10, pásese, por favor.
Metacóptero, ¿te podrías poner un momento al adicional? Ah, que desde aquí no puedo poner las sirenas, tío. No, tienes que ir adelante. Antonio Pastor es un atrapado. O sea, yo no sé si tira 25 horas al día jugando. ¿Dónde vamos? Al PH de los cerros. Hostia, coño. Menos mal que me lo has dicho, ¿sabes? Me iba yo para el PH de Diablos. Por eso. ¿Quieres ver cómo se conduce una Cherokee? Alejandra, ¿tu adicional o mi adicional? Bit. Hostia. 5 de 5, pero esto es la global, compi. Ah, estoy hablando por la adicional de Alfa 100. Aquí Alejandra cuenta para ti. Dime, 50. Adelante, uno por uno. ¿Permiso para ir con metacóptero? Hostias. Si Antonio te soporta, por mí no hay problema. Antonio, venga por mí. Nadie cuatro, pues según llega un patrulla aquí, me voy a recoger. De todas formas, ponte la adicional de meta. 10-4. Alfa 100 para H50. Adelante, Alfa 100. A ver, éramos un trinomio, yo y mi compañero nos vamos y Alejandra se mueve a metacóptero, así que se disuelve Alfa 100. 10-4. Buenas noches y buen servicio, chicos. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo la prueba de sus fusiles? Si las apruebas, ¿puedes hacer la de fusiles o te tienes que esperar a la siguiente? Pues te digo, este fin de semana se va a hacer en principio. Si no me dicen otra cosa, se va a hacer la de subfusiles. La de subfusiles solo. Si no me dicen otra cosa. Creo que es mañana, ¿eh? No, no, es sábado y domingo. Sábado y domingo, a las 5 de la tarde. Otra vez. ¿Mañana qué es? Ah, coño, sí, joder. Yo es que hasta que no duermo, para mí no es mañana. Tú antes jugabas más Winston, sí, la verdad es que antes me divertía más. Ahora no me divierto tanto como antes. Por eso no juego tanto como antes. Como juego todos los días. Antes me lo pasaba mejor que ahora. Ahora para mí se ha convertido en jugar como al Keynote Hill cada 45 minutos una partida de 10 minutos. Entonces eso se ha convertido en pop ahora mismo, para mí. Nada, para recoger María. Joder, no sabía que eras tan ambicioso. Puesto para mí. ¿Esto qué es? H50 para Z20. Semillas de cannabis. ¿Cómo ¿Te agachas? ¿Agachado? H50 para Z20. Y al Windows. Adelante. ¿Queréis pasaros para Z11 o para Alfa 100? No dejas, ¿eh? Afirmativo. Alfa mismo. Vale, sí. Interrogo, ¿podríamos hacer patrulla extendida hacia Metrópolis? Sí, claro. Esto está un poco tranquilo.
Esa sí, es como te he dicho, pero es que no vale. O sea, he cogido una. No sé. Vale, ahora. Venga, te acercas y sin mirarla, agachado, y le das al músculo Windows. Me dice que te esperas 61 segundos. 61 segundos. Ah, eso es porque la has dado muchas veces a Windows, seguida. No tengo espacio. Está un poco bug esto, ¿eh? ¿Prueba de radio? 5 de 5. Vamos, que tú puedes. Déjame estar. Sí, tranquilo. Vamos. No hay ningún arma legal. ¿Y eso que está ahí no lo recogemos? ¿Eso de ahí? Por el suelo. Son semillas, si te caben. Sí. Ojalá. Z10 para Z50. Adelante. Vale, hemos recogido 40 plantas de cannabis. ¿Pasa algo si desaparece una? Pues yo creo que no he escuchado nada, así que no sé. 10-4, pues si alguien más. Es terapéutico todo, ¿eh? Si alguien más necesita, que contacte conmigo. Hombre, pues el piloto del meta no le vendría mal. Y si vienes al MS con unas plantitas, pues ya te regalas. A 1000 euros la cobro, la planta. Joder, qué caro eres. Oye, que aquí hay más. Tú. Semillas, ¿no? Sí, mira. Estoy tirando ahí el coche. Pero la semilla no es ilegal. A no ser que no, pase. Cannabis, mira. ¿Dónde? H50 para metacóptero. Adelante. Estos MS te están poniendo a parir. ¿A mí por qué? Dile que me den permiso para aterrizar, que los voy a poner verdes. No, qué leche. Como eso no ofensa hacia mi persona, voy a aterrizar aunque no tenga permiso. Tenéis permiso. Toma, que se jodan. No, Suso, no hay ningún arma legal. Yo, si la llevas en la mochila y no te la ve la policía, o tú. Pero legal no, es ningún arma. No están prohibidos. ¡Qué broma! Que eso que es lo que me van a chupar, ¿no? ¿Así de corta? No, hombre, es que yo qué sé, es que son tíos, ¿sabes? Esto no provoca nada. Antonio, ¿tú qué tienes? ¿Casco alemán o trompa de elefante? ¿En serio me haces esas preguntas, Winston? ¿Y a ti qué te importa? No, lo digo por el anuncio. Es que a los miltianos les gusta mucho. Mañana el curso de su funcionario, a ver qué tal. A ver, te digo, no es nada difícil. O sea, realmente el que no aprueba es porque no tiene por qué cogerlo. Me he acostumbrado a usar una FNFAL. Es muy fácil.
¿Sabes por qué me puse yo la Fenefal, no? ¿La Fenefal? ¿Eso qué es? Un arma. Ah, no fue mal. Pues porque atraviesa el coche y de un tiro te mata, atravesando y todo. ¿Qué es, un fusil o fusil? Fusil. Que allí no nos andamos con tonterías. Pues más de uno no debería tenerlo, pero bueno, ya, a ver, ahí medimos la habilidad, luego ya la responsabilidad de la cabeza que tenga cada uno, pues ya se ve dentro. Y si luego hay que quitarle la licencia, pues se le quita. A ver, se explicará en la prueba, Ferdiga. No hace falta, no puedes decir cómo va a ser la prueba antes de la prueba, si no te vamos a vetar de hacer la prueba. Básicamente. Por cierto, me tienes que pasar tu tele. Ahí para dejar un like. Venga. Estoy en los dos a la vez. ¿Sí? Lo hago en los dos a la vez, en YouTube y en Twitch. ¿Cuál es tu nombre en YouTube? Ahí sí, en YouTube. Roman barra baja de H. Más que nada lo digo, Ferdinand, porque hay gente que se, aunque no lo parezca, hay gente que se curra la misión de los subfusiles. Entonces, si tú vas y se la dices a alguien, nosotros la tenemos que cambiar. Y no es plan. El Kitty me ha donado antes por lo que tiene un punto más en la prueba de subfusiles. Hostia, 7 espectadores, 10 likes. ¿A que la gente no te da like o qué? No me suele ver mucha gente. Yo te dejo mirar. Es una forma además para tener grabado todo lo que pase sin petarme el disco duro, ¿sabes? En la comunidad Plato Plomo. Muchas gracias por el like. Es una forma de tener grabado todo y así por no llenar el disco duro de vídeos, tío. O sea, alguna vez hay que reportar o devolución o algo. Pablo Miguel está en el servicio. Mi compañero de la facción se va solo. Es broma, ¿eh? No vayas a pensar que le voy a poner un punto más aquí. Repita, por favor. Por la donación. Mentira. Pablo Miquel sale de servicios. Mi compañero de alfación se queda solo. 10-4. Es que la gente se lo cree enseguida, tú. Y vosotros sabéis que siempre tenéis mi apoyo, Plata Plomo. No sigan, ponte en Z10. 10-4. En lo que haga falta. A ver si mañana coincidimos y hago un directo contigo. Mañana que es viernes. No, mañana es sábado. Bueno, pues hoy. Hoy. Yo los viernes suele ser mi día de ron. Está mal decirlo, pero es verdad. Si no salgo, pues compro una botica con mi novia. Es que ya fue ayer mi día de error, que aquí hoy es fiesta en Alemania. Ayer fue fiesta en Alemania. Estoy jugando al Risk hasta las 6 y media de la mañana con un colega y mi novia, tío. Unos piques que teníamos. Joder. Prueba de radio, Miltiano. 5 de 5, Pochinquiano. ¿Dónde estás? Ahora mismo entrando en Metrópolis con cannabis. ¿Quieres uno? Vale. Yo tenía el Citroën este, ¿eh? Es igual que la Cherokee. Es Citroën. Exactamente lo mismo. El Citroën DS4, el Picasso. Qué va. Sí. Mira, si quieres, ahora apenas llegues, lo pruebas. Tiene el mismo sistema. O sea, es la Cherokee, pero con otra carrocería. Eso básicamente. Y no es el primer coche que me encuentro con este. Con el sistema de la Cherokee, ¿eh? Tú mira, no digan, el mismo sonido a mí motor, me dicen, exactamente igual. Escúchame,
A mí me dicen, ponte de Policía Nacional, vale, ponte de Guardia Civil, bueno, pasa. Pero que me quiten mi Cherokee, eso no. Eso no. Apenas llegues, súbete. Y mira, mira que es exactamente igual, ¿vale? Yo miré ya el servicio vuestro. Sí, yo no tardaré mucho. Déjamelo en el otro lado, que lo guardo, ¿no? Ah, coño, ese es tuyo, es verdad, pensaba que era el mío, tío. Vas desnudo, aunque bueno, si te vas. Muy mal. Si quieres, escúchame, Alcon. Dime, ¿qué? Ahí tienes marihuana. Si la quieres vender, te dan pasta, ¿eh? Dentro. Ahí en el NPC de dentro te dan 100 euros por cada una. No sé, en incautación. Sí, yo no la quiero. Si la quieres tú... Ah, pues la dejo yo. Te dan 100 euros por cada una. Venga, Alcon, hasta mañana. Bueno, hasta tarde. Bueno, hasta luego, gusto. Mira, en lo que se alista el compi, mira, prueba el Citroën. Y vas a ver que es exactamente igual. No, ya veo que no es igual. Mira, ya de por sí el sonido. Que va. Que va. ¿What? Es la misma Cherokee. Que va. Y tengo otros dos coches de civil que es lo mismo. ¿Qué va a ser esto lo mismo? Pues si esto... Que va. Es la Cherokee, tío. Que no, hombre, que no. Es exactamente igual a la Cherokee. Lo único que cambia es la... Me he tocado yo. Pero ya, pero la carrocería luego afecta a la hora de la conducción, lo sabías, ¿no? Un poco, en este caso, no mucho, ¿eh? Bueno, yo me voy a pirar, no tienes. Creo que voy a hacer una misión con Antonio y César y tal. Si te quieres venir. Ah, vale. Voy a guardar el coche. Bueno, chavales, voy a cerrar el directo. Muchísimas gracias a todos los que me habéis visto. Mañana, bueno, esta tarde intentaré hacer otro. A ver, no lo sé seguro. Posiblemente. El sábado y el domingo en el curro. Hacer lo de los subfusiles. Nada, chicos, muchas gracias por verme. Hasta mañana. Buenas noches a todos.